deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Hasta las 24 horas del 31 de marzo, los argentinos solo podrán salir a la calle para comprar alimentos o medicinas. Violar las medidas sería considerado un delito contra la salud pública. La prefectura, la gendarmería, la policía federal y la policía. Oh.